Él de nuevo. ¿Y tú a dónde crees que vas? Se metieron con el equivocado. No tienen ni idea. Van a ver lo que es bueno. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué? Me gustaría saber. No hemos terminado. ¿Dónde una persona de limitado intelecto como tú encontró un cronómetro como ese? ¿Te refieres al Omnitrix? Sí, sí. ¿Para qué sirve? Para derrotar a científicos malos como ustedes. Al parecer, tu juguete está roto. No es un juguete. Deshazte de esta molestia, Polar. ¿Por qué debo lidiar con este niño? Porque eres el que debe terminar el trabajo. ¡Bien! ¡Ay, en serio, son un par de locos! ¡Bola de nieve! ¿A dónde fue ese niño? Probablemente por las autoridades. Tú ve y síguelo. Y yo activaré la torre. Así eres siempre, tratando de encontrar una manera de llevarte todo el crédito. Yo diseñé la Torre Norte. Soy el único que puede activarla. Supongo que dependerá de quien llegue primero. No te engañes, Solar. Siempre fuiste lento. ¡No es cierto! ¡Es cierto! Creo que la torre está causando que los electrónicos fallen. Y eso incluye a tu Omnitrix. ¿Así que tengo que atraparlos? ¿Pero cómo? No, eso no es lo que dije. ¿Uso al chopper como rampa? No. Te escucho fuerte y claro, prima. ¡No, no! ¡Ten cuidado! ¡Ah! Sí, claro, haz lo que tú quieras, como siempre. Qué raro, ¿por qué no? ¡Excelente idea! Tengo que escuchar a Gwen más seguido. Tú diseñarás los trajes la próxima vez. Lo haré y no voy a usar materiales baratos. ¡No! ¡Ahora sí tendrán su merecido! ¿Y tú eres...? ¿Cannonbolt? ¡Ah! Supongo que es el niño. ¡Oh! ¿Eso es lo que hace tu pequeño juguete? No es un juguete. Bueno, pues tú sí lo eres. Ok, plan C. Espero que hayas hecho un buen trabajo con los circuitos esta vez. Todo funcionará bien. En ese caso, yo te voy a dar el honor. ¡Felicidades! No arruinaste nada. ¡Wow! Esos hermanitos discuten más que Gwen y yo. ¡Ay, no! Tengo que hacer que esos dos se separen. ¡Pues eso funciona! ¿Te rindes, querido hermano? ¡No! ¡Tú te rindes! ¡Golpeas fuerte! ¡Pero él golpea aún más fuerte! ¡Ay, no! ¡Ven! ¡No puedo verlo! ¿Estás bien? ¡Ya voy! ¡Oh, sí! ¡Las cosas van a derretirse! ¿Te volviste a transformar? ¡Qué rápido! Obvio se necesita cerrar ese campo magnético. Trata de revertir la polaridad. Sí, Gwen tiene razón. Un enfoque menos directo parece mejor. Y tal vez deberías controlar tus llamas. Estamos sobre un gran bloque de hielo. ¡Buena plática, chicos! Oh, ¿y ahora qué hago? Acordamos que yo gobernaría sobre el hemisferio norte. ¡Cambié de opinión! ¡Tu opinión vale menos cero! Así que un enfoque menos directo. Nada aquí. Ya. Ni por aquí. No. ¿Ah? ¿No Gwen dijo algo sobre revertir algo magnético y poner el algo positivo con el algo negativo? ¿O eso fue en una película? Como sea, es el mejor plan que tengo. ¿Funcionó mejor de lo que pensé? El magnetismo invertido es demasiado fuerte. Esto es justo lo opuesto de nuestro brillante plan. Una vez más, fue tu culpa que se arruinaran todos nuestros planes.